Saludos para todos. Bienvenidos al Diplomado Internacional que ofrece la Universidad de Ciencias y Humanidades. Hemos considerado pertinente y apropiado ofrecer algunas orientaciones, indicaciones y pautas sobre el módulo 1. Este módulo está organizado, ¿no? Todos sus contenidos están organizados bajo el título Bases epistemológicas de la investigación científica. El módulo está subdividido en 4 sesiones. La primera sesión, ¿no?, aborda efectivamente los conceptos fundamentales, la definición y las partes principales de todo curso de epistemología general. Ahí el alumno tendrá que conocer y captar, primeramente, el significado preciso de epistemología, el significado y la definición de la disciplina epistemológica, que también, ¿no?, tiene un enfoque diverso, pero finalmente tendrá que arribar a un punto de referencia como definición de epistemología. Asimismo, también tendrá que conocer una breve historia específica de la epistemología, el origen reciente, el origen, ¿no?, moderno, y el desarrollo, ¿no?, los puntos más importantes y los cambios, ¿no?, que han habido en el desarrollo del pensamiento epistemológico. Asimismo, en esta sesión 1, el alumno tendrá que interiorizar, ¿no?, claramente y con toda seguridad, cuáles son las partes que contiene todo dominio de la epistemología, cuáles son los aspectos, los rubros o los tópicos que conforman el cuerpo de la disciplina epistemológica. Porque estos componentes, estas categorías o estas partes de la estructura de la disciplina epistemológica se van a manifestar en la práctica científica. O sea que esta sesión 1 es, ¿no?, el tratamiento de la estructura conceptual, de la estructura teórica de la epistemología, pero que tiene que estar relacionada con la práctica concreta de la investigación. Y eso va a estar apoyado en una conferencia magistral hecha por un autor especializado y con larga experiencia en el tema. Además, también va a estar apoyado por lecturas principales y lecturas complementarias. Todo eso va a desembocar en una evaluación para verificar, ¿no?, el progreso, para verificar, ¿no?, la interiorización del aprendizaje de todos los temas principales tratados. El asesor, ¿no?, del diplomado ya, ¿no?, responderá y ya les comunicará los resultados de esa información obtenida a través de algunos procedimientos y algunos formatos de evaluación que ustedes ya van a encontrar
en la página virtual, ¿no?, que está diseñada por el especialista en informática educativa. Más bien, en la sesión 2 se problematiza el tema de la epistemología. La sesión 2 trata de presentar diferentes enfoques, diferentes críticas que se han efectuado, ¿no?, a los puntos de vista de la epistemología original, de la epistemología clásica, y además se presentan diversas corrientes y diversos enfoques para tener claro que la epistemología tampoco no es un conjunto de parámetros inconmovibles, ¿no?, e infalibles, sino que también ha sufrido observaciones, ha sufrido críticas y ha sufrido, ¿no?, transformaciones frente al desarrollo incesante de la realidad. Y eso también tendrá que conocer y captar específicamente, ¿no?, el alumno del diplomado. Por lo tanto, ¿no?, esta sesión 2 tiene la característica de no solamente problematizar, ¿no?, lo que ocurre en el campo de la epistemología, sino también volcarla al campo educativo, volcarla, ¿no?, al campo de la educación en todos sus niveles, en el nivel universitario, en el nivel escolar, ¿no?, y en el nivel de la investigación científica. Por lo tanto, al final de esta sesión, el alumno estará en condiciones de situarse frente a un determinado enfoque para poder tener mayor solvencia en el quehacer científico, en la misma práctica, ¿no?, de la investigación científica. Por otra parte, en la sesión 3, ¿no?, se ofrece al alumno los conceptos fundamentales, ¿no?, y las herramientas de trabajo de la concepción dialéctica de la ciencia. En esta sesión 3, ¿no?, hemos considerado, ¿no?, importante ofrecer al alumno una herramienta adecuada a la realidad peruana, una herramienta que permite que el alumno pueda desarrollar versátilmente, que pueda crear una serie de instrumentos, herramientas, procedimientos y técnicas para levantar, ¿no?, datos, para levantar informaciones y para descubrir nuevos aspectos y nuevos fenómenos de la realidad nacional. Creemos que la virtud y la potencialidad que tiene la concepción dialéctica de la ciencia aplicada a la investigación científica dota al alumno, dota al investigador, ¿no?, una herramienta, ¿no?, muy exitosa para el oficio del científico. Y de este modo, ¿no?, le brinda la oportunidad de ser creativo, de ser innovador, de ser versátil y además de aplicar nuevos conocimientos y nuevas metodologías a la realidad concreta del Perú. Que dicho sea de paso, otras metodologías no lo permiten, o por lo menos te encierran en ciertos parámetros, te encierran en ciertos marcos intraspasables, que al mismo tiempo reducen la realidad en su movimiento incesante y en su amplitud, ¿no?, en su generalidad. De modo que nosotros enfatizamos la concepción dialéctica de la ciencia para que los investigadores peruanos puedan realizar investigaciones novedosas, investigaciones muy
¿no? Eficaces y creando nuevos conocimientos que tengan repercusión para desarrollar no solamente las fuerzas productivas, sino para desarrollar también el campo de la tecnología, la ciencia, la educación, la cultura y todos los aspectos de la sociedad en los diversos órdenes que demandan la sociedad. En cuanto a la sesión 4, se toca un punto que es en este momento relevante en las comunidades científicas. Es un tema que ha surgido, ¿no?, en nuestro medio a nivel, digamos, de América Latina, que es la relación que existe entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. La temática se ha orientado hacia una dilemática, o sea, se ha orientado, ¿no?, a la suposición de que estas dos metodologías son antitéticas, son opuestas. Nosotros hemos diseñado y hemos elegido, y eso se le va a proporcionar al alumno, el contenido temático de ambas metodologías, tanto las características, los conceptos y las posibilidades de la metodología cuantitativa, como al mismo tiempo también todo lo referente a la metodología cualitativa. Ambas también están presentadas desde una perspectiva crítica. Y finalmente, también sugerimos ciertas líneas de trabajo, sugerimos ciertas tomas de posición frente a estas metodologías que supuestamente, ¿no?, son antagónicas, pero que nosotros debemos superar este enfrentamiento o esta confrontación, ¿no?, probablemente sin justificación. Nosotros debemos superarla, pero con nuevas premisas, con nuevos fundamentos, para no caer en un oscurantismo y tampoco caer en situaciones que, en lugar de presentarnos un horizonte, nos presentan una oscuridad y una traba para el trabajo, ¿no?, de campo, una traba para el trabajo de investigación y la realización de proyectos de investigación. Nosotros tenemos que estar en la posibilidad de superar estas disyuntivas al final de la sesión 4. En tal sentido, ¿no?, la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿no?, espera que el diplomado internacional que nosotros estamos brindando colme las expectativas de los alumnos, llene un vacío y además cumpla con los objetivos que tiene la universidad de la formación científica de calidad para estar al servicio de la sociedad peruana. Muchas gracias, mucha suerte a todos.